Chiros en la U. Este es nuestro podcast número 9. Por esas situaciones ya no están pasando ahora, porque acá mis colegas como que ya dejaron esa vida de busetas. Imagínate que en el paro de ahora, ¿no? Pobrecitos los estudiantes. Y bueno, vamos a hablar situaciones, eventos, todo lo que nos sucedió dentro de nuestra época universitaria. Bueno, estamos ahora en Spotify, ¿ah? Sí, increíble, sí. Estamos en Spotify, así que puedes escucharnos si no nos quieres ver, porque de repente te parecemos un poco feos. Entonces nos ves ahí, nos escuchas en Spotify. Voy a comenzar, bueno, pero antes de, vamos a ver por acá, a ver cámaras. Salud. Vamos a ver, salude pues la gente, que yo hablo como loco aquí. Hola, ¿cómo están? Feliz día, y sí, es un tema muy sensible, la verdad. ¿Eres chiro o no eres chiro? Chiros en la U fue algo... La vida sencilla, yo me la disfruté, la verdad, ¿sabes? Trabajando siempre, ¿eh? Ya, ¿cómo le fue a Felipe? Hola, Felipe. Buen día, chicos. Di la verdad, que todavía chiro. Eres chiro. Eso iba a decir. Chiros en la U, chiros toda la vida. Chiros en la U, eso es chiro. No, pero vamos a ver cómo divertirnos el día de hoy, ¿no? Feliz domingo, mi gente. Vamos a empezar este programa con mucha diversión, mucha alegría y muchas anécdotas que nosotros vivimos en la U, porque dice, el programa de hoy es Chiros en la U. Nosotros estudiamos en una universidad pública, ¿no? Entonces, empezando por ahí... Ya está todo mal, porque ya, yo hubiese querido estudiar en una privada. Uy, así como... Creo que mi cara da como para... O sea, si me ves bien, yo sí tengo aspecto como que chico de la Católica, de la U, ahí, ¿no? Pero... Lastimosamente, no, mis papás no tenían plata. Son no. Puro estatal, forever. A mí sí me hubiera gustado no llegar así, pues, a la U en semi Lamborghini, así. Bacancísimo, ¿no? Sería bacán. En el bus 103, llegaba ahí todo sudado. Yo cogía la Cayetano, saludaba a mis amigos de la Cayetano, yo era súper pana de todos ellos. A veces me hacían pasar, me decían, pasa nomás. La Cayetano. Te lo juro, la Cayetano. Ese bus yo vivía en los esteros, pues. Ese bus tiene historia, la Cayetano. Cuentan que ese bus era el que rescataba a todos los borrachos de la universidad, porque ese claro, bus hasta las 3 hasta de la las 3 de la mañana, sí, es verdad. Ese era el taxi de los pobres. Y también vamos a hablar de esto, de la gente que iba a la universidad. Bueno, Pónchame, estoy aquí en la 1. Mira, la gente que estaba en la universidad y que no solamente estaban chiros, sino que estaban tan chiros que remaban para tomarse un traguito, porque había mucha gente que se pegaba sus tragos y iban plutos a la universidad. Bueno, ustedes hablan de chiros en la U, que andan en bus, tuvieron la fortuna de andar en bus. Yo andaba en bicicleta. ¡Ves! No puedo creerlo, en serio. Es verdad que sí. Me iba a anfiteatro, que queda al lado del cementerio, me iba en bicicleta, no era una bicicleta común, era una bicicleta súper grande, y me iba, yo era más ecológico, ¿no? Full salud, cardio, y llegaba fresco a la universidad. Llegaba todo fitness, dice. Para que él disimulaba. Sigo fitness. Sigue siendo fitness. Bueno, en la U había de todo, ¿no? Había la gente, bueno, los que venían empanadas, los que remaban. A mí no me alcanzaba ni para el bolón, bro. Mi papá no me daba lo suficiente, la verdad. Y era un milagro, o ese era el día de festividad cuando me venía en taxi. Claro, eso era wow. ¿Qué dicha? A mí me daban. Una dicha. Me daban $2. $2 para ir a la universidad. Ahí incluía mi pasaje, los piqueos, las copias, que los materiales de ontología, no sé. Y el switch. Había de todo. No, a la hora de como dice usted, ¿no? El traguito a la salida de la U, eso era épico, pues, porque no solamente era un chiro, era un conjunto de chiros donde cada uno sacaba. Pero ¿sabes qué, brother? Hay algo que es verdad, incluso pasa ya después de la U, ¿no? Y quienes no están en la U también. Las personas, en el momento que les dicen, oye, vamos a reunirnos, vamos a hacer la vaca, aparece el dinero. ¿Sí? Ahí sí aparece el dinero. Es magia, la gente es mágica. Esa es la parte que voy yo, ¿no? O sea, la verdad es que éramos estudiantes, muy jóvenes, todos llenos de sueños, pero sin dinero, ¿no? Entonces sí. Era mágico cuando decíamos, para farear todos número uno, ¿no? Y ahora sí, hagamos la vaca, y todo el mundo sacaba los bolsillos, las monedas, y yo tengo $2, yo tengo 3, y... Se armaba la media java. ¿Sabes lo que yo me acuerdo? Que por la culpa de ser chiro en la U, me pasó un evento, ¿Qué pasó? Como yo andaba en la Cayetano, ¿verdad? Había mi época, ¿no? Donde yo cogía la Cayetano y yo me regresaba, loco. Una vez casi me roban la caja de muerto que teníamos, ¿te acuerdas? Donde estaban todos los materiales dentales. Para la gente que no sabe, los estudiantes de odontología tenemos como que una caja, como plomero. Y ahí teníamos todas nuestras cosas, pieza de mano, la lámpara de factura. O sea, teníamos como que el consultorio dental dentro de una caja.
ya. Y me tocaba treparme en la Cayetano. Entonces se me acercaba, oye, loco, era terrible, se me acercaban los carameleros, la gente así, con cuchillos así, dame la caja, loco, no hay nada. Ah, ya, bueno, entonces dame dos, bueno, no sé si era un dólar o dos, bueno, dame un dólar, así. O incluso también me sabes que había un man que vendía, en la Boceta, había un man que vendía estampitas. Ya, no sé si dice, estampitas, ¿no? Como que esos que dicen, te amo. Te quiero. Y me obligó a comprarle ese desgraciado. Puso en la cajita. Me dio un tuco así inmenso. ¿Me las compras? O me las compras. O te robo así. Y le digo, ¿cuánto es? $1. Y justo cargaba mis únicos $5. Ya te doy el vuelto. Nunca me lo devolvió. Oye, pues usted era chino rico. $5 en el bolsillo de la universidad, eso era bastante plata. Bueno, puta, pero quién sabe, era el ahorro de toda la semana. Entonces no me digas que era millonario tampoco. Y lo peor que me pasó en la Buseta, por la culpa de... Es que también la gente va a comentar a ver si es chuta, pero yo también sigo andando en la Buseta y no soy chiro. No, me refiero a que en la actualidad nosotros ya andamos en un carrito. Yo creo, ¿no? Éramos, o sea, la parte de chiro... Porque... Limitados, se podría decir. Limitados con el dinero, porque también la carrera de odontología... A eso voy. La carrera es cara. La carrera es muy cara, entonces. Bien cara. Tener para comprar insumos en la carrera. Y no podías decir, me voy a dar el lujo de andar en taxi, pues tampoco, no. Pues no. O era ir a clínica o andar en taxi. Una de dos, tocaba andar en bus. Yo me la rebuscaba en la universidad. Yo vendía dulces. Vendía besos. ¿Vendías besos? Opa. No, yo vendía gusanos. Ya. Los gusanos que son como ácidos, y yo decía, gusano, gusaneate, varón, y vendía, andaban con mi cajita y lo vendía dentro de clase, fuera de clase. Así hice muchas amistades y socialicé bastante. Increíble. Y me conocen tanto, ¿sí? No, y está súper bien que buscaste la manera de salir adelante, pero no me dejaron contar qué me pasó realmente dentro de la buseta. ¿Qué pasó? Que eso sí fue en serio. Yo tenía una, no sé lo si la... Lo manosearon, lo tocaron, ¿no? Más o menos, no me dejé, fue la cosa. No sé si puede decir esa palabra, claro, pero había, es que el Spotify, el YouTube, mi Instagram, bueno. No sé. Pero la cosa es que había una chica que un día se pone al lado mío, ¿no?, en la buseta, en el asiento, y me dice, ¿me puedes dar el asiento? Y yo, claro, ¿cómo no? Le cedo el asiento. Al otro día que me la topo, oye, qué mala suerte, me la vuelvo a topar a la misma. Lo que pasa es que no me gustaba, porque si me hubiese gustado, todo bien, bacanísimo. Pero ella me dice... No era mi tipo, ¿ya? Entonces resulta que había un asiento del otro lado y me dice, ¿me puedo sentar? Le digo, claro, pase. Loco, me sacó número, nombre, hasta la cédula me sacó. Todos los días que yo me trepaba en la Cayetano, todos los días ella se trepaba en la misma. Hasta que un día la mamá, bueno, se quedaba antes de mi casa, hasta que un día le dijo, yo voy a seguir hasta donde es tu casa. Bueno, la cosa es que esa situación me sucedió todos los 5 años de odontología. Y todo el mundo me preguntó, no es mi esposa. No es ella, ella lo consiguió de otra manera, mucho más sencillo. Esta más le costó y no sé, creo que por ese acto de molestarme tanto, yo no cedí. Y ese creo que fue lo peor que me pudo haber pasado realmente. Yo no era de chupas, yo no era de fiesta ni nada de eso. No, en absoluto. No, es que no era mi tipo, no, tío. Si no, ya no pasaba por eso, pero simplemente le decía, vamos a mi casa. Pero no. Usted tiene toda la pinta de que era el man que tocaba la guitarra así en las fiestas y todo eso. Sí. El alma de las fiestas, el man que iba con la guitarra. De hecho, nosotros no estudiamos en la misma leva, no somos la misma leva, ¿no? Yo soy más veterano, ¿cierto? Estás viejo ya. No, yo sí llevaba la guitarra y gracias a eso tuve muchos vaciles dentro de la universidad. Cuando era chiro, pero tenía hartos vaciles. Chiro, pero con vaciles. Pero gracias a la guitarra. Una de las cosas turras que me pasó también cuando éramos chiros, andábamos en bus. Bueno, sigo siendo chiro, ¿no? Era también. Ah, lo dicen para que no le moleste. Era súper incómodo, como dice el doctor, él iba en bus, ¿no? A mí a veces me tocaba coger la Metrovía, ¿no? Cuando ya cambiaron de proceso. El sistema nuevo, ¿no? Eliminaron los buses de la universidad y implementaron el sistema de Metrovía, ¿no? Ya me tocaba coger ahora Metrovía. O sea, si el bus era incómodo, súmale la Metrovía y andar con esa caja. Y si uno por si anda apretado en la Metrovía con esa caja de instrumentos y la gente te mira raro, ¿no? Te viene a ti todo bonito, todo con uniforme y todo, y con una caja, y la gente súper raro. Haber pensado, viéndote a ti, de haber pensado, este man nos va a vender cocada de repente. Comida, alguna vaina así.
Era súper duro, pero lo siempre bonito... con el chiste racista aquí al lado de este man. Lo bonito es que, o sea, poco a poco se pudo ir solucionando esas adversidades, ¿no? Es bonita la carrera, sufrida para los que estudiamos en universidad pública, pero se pudo. ¿Sabes qué? Y bien chévere y bien bacán para los que tienen sus papitos y sus mamitas que los pudieron ayudar bastante, ¿no? Caso que sí nos sucedió a nosotros, pero un poco limitado, ¿no? Porque mi papá y mi mamá sí me cedió, por ejemplo, vamos a comprar tu primera lámpara, tu primera pieza de mano, todo bien, pero hasta ahí, ¿no? No podían más realmente, ¿no? Y bien por el resto, ojalá hayan aprovechado. Ojalá. Ahí voy yo. Tú no sabes el sacrificio y el amor que uno le coge a las cosas, porque sabías que era con mucho, mucho, mucho empeño que la conseguías y tus cosas las querías tanto. La amabas y decías, no. Mis cubetas metálicas. Yo tengo una amiga que no me acuerdo el nombre, por favor, devuélvemela. Yo se la presté. Nunca me devolvió. Ojalá me estés viendo. No me acuerdo el nombre de la compañera de cuarto año, cuarto paralelo 4-3. No sé, no me acuerdo. Era el grupo de la mañana. Me dice, Carlos, préstame unas cubetas metálicas. Claro, ¿cuántas quieres? Una, dos. Me dice, no, préstame todo el juego. Todo el juego te lo presto, pero me devuelves mañana. Ya hasta la fecha me devuelves. Ah, perdiste el año ya. Oye, vamos a hablar un temita, ¿no? De cuando éramos chiros en la universidad. Uh-huh. ¿Qué comían ustedes cuando estaban ahí, no? Yo no desayunaba. En ese momento de hambre. Yo nada. ¿El presupuesto para qué les alcanzó? Yo llegaba a mi casa a devorar el almuerzo. Yo no tenía para el desayuno. ¿Tú, David, qué comías? O sea, porque... Nada, igual. Una buena taza de café. No, dice, te nota que todavía nada. Que todavía no come. Que todavía hay que, por favor, aquí hagan unas donaciones aquí en el YouTube, el Spotify, el doctor que está como que muy flaquito. En la universidad había una hueca de comida que se llamaba Locombia, ¿no? Era como un barcito, ¿no? Sí. Oh, claro. Venía comida colombiana, así como que cositas de dos. Yo pasaba en el billar, jugando billar. Yo no era borracho, pero pasaba jugando billar, la verdad. Oigan, pero ese bar restaurante era el éxito, porque, o sea, mantuvo viva a mucha gente chira de la Universidad Estatal de Guayaquil. Con un presupuesto bien bajo. Había una señora que vendía unas tortillas con una mayonesa. Maravilloso. Yo no sé de dónde sacaba la plata. Yo creo que ahí en ese entonces era que yo ayudaba a hacer deberes y como que yo te ayudaba y te cobraba, pues, mente, no, por hacer el deber. Mente de tiburón. Claro, y más que todo cuando eran los dobleces de ortodoncia. Ya, era bueno. Ahí yo hacía las plaquitas de acrílico, los dobleces, y yo le decía, mira, esto te vale tanto. De ahí yo sacaba, me compraba unas tortillitas donde la señora, que luego me enteré que falleció, todo eso, y chute, todo el mundo triste por ahí. En mi época sí sabes quién cobraba por hacer los dobleces de ortodoncia, ¿no? No. El conserje que llevaba como 50 años en esa facultad, él hacía los dobleces y le cobraba a los estudiantes. No era odontólogo. También había un conserje que luego se hizo odontólogo y que hacía los dientes... Arturito. Que hacía los dientecitos en jabón cuando nos mandaban, ¿no? Todavía sigue. Claro, ¿no? Hay mucha historia, increíble, hay gente que trabajaba, ¿no?, ahí en la facultad y hoy en día son colegas. No, sí hay cosas muy bonitas y también hay cosas muy desagradables de la universidad. Oye, de comida, me falta alguien que se salte. Que en mi época había unos... Oye, paréntesis, perdóname. Ya mismo viene un invitado especial. No joda. Te lo juro. Se llama La Carie. Ya mismo lo van a ver, pero sí. La Carie. Ya vas a ver a La Carie. Oiga, pues lo vamos a barajar rápido porque ese man sí que habla mucho, ese man. Hablando de comidas, ¿no? Había unos negritos también, ¿no? Eso sí lo van a escuchar los de mi generación. No, no es comentario racista. Negritos, con amor. Con amor. Que vendían esos bollos, ¿no? De pescado y toda esa... Ya. ¡Qué sí! cosa tan buena! Sí, pepas, el negro le pegaba sabroso los bollos. Los sábados. Los sábados. Me acuerdo de eso. Sí, los sábados. Era el éxito. La gente, estudiantes con mandila, ahí así sentados en la vereda comiendo. Todos apestos, entraban a la clase, todos apestosos a pescado. No, pero era al final era. Ya, como el almuerzo del estudiante. Ajá. Pero ese más si le pegaba duro a ese bollo. Yo, sí. Era bien, bien rico. Sí, la bueno, yo le pegaba a otros bollos, la verdad. Después lo... A los de las conserjas. No, mentira. Bueno, pero interesante, ¿no? También había esos métodos ahí de conseguir comidita, ¿no? Claro, y otros venden. Tenía un compañero que vendía empanadas también ahí. Yo también tenía un compañero que vendía unas cosas que no se pueden vender, que son ilegales. Ah. Y el man vendía y tenía un pocotón de amigos. Y ahí esos son los odontólogos que ahora se quejan que no tienen dinero, que no sé qué, que andaban muy festivos.
Es que normalmente pasa eso, ¿no? Cuando vas a U, te enfocas en otras cosas que no es la U. Es que no tienes un foco, no tienes un... No sabes a dónde vas a llegar, no sabes qué quieres. Y mucha gente asiste a la universidad por obligación. Porque lo mandaron. O porque lo mandó el papá, la mamá. No, es una desgracia. Es una desgracia como la misma carie. Así. Así. O estudias o te vas de la casa. Ajá, o estudias o te vas de la casa. Así. Más o menos así. Pero yo no estoy muy de acuerdo de las personas que van a quemar el puesto, o que van mucho de fiesta, o que pasan metiéndose cosas por la nariz, David, o fumando cosas. David, yo no, ¿tienes un consejo? Estoy en contra de eso, la verdad. Escúchame, tengo un consejo a las personas que ahorita están iniciando su carrera. Con poco presupuesto, porque el tema es... Claro. Chiro, ¿no? No, y todo bien. Más sí. Que todos los que no están en las privadas, ¿no? Un hack ahí, trate un hack ahí, Felipe. Un hack. Bueno, si tienes compañeros... Bueno, de por sí, haz buenos amigos, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, yo no tenía también. Y cuando yo no tenía alguna cosa, iba a mi compañero y se la prestaba, ¿sabes qué? Ñañita. Pero devuelve, porque todavía estoy esperando mis cubetas metálicas. Yo sí devolvía. Aunque igual también me robaron cosas, pero... Pero sí. Es muy buen hack. O sea, juntarse con gente, y creo que eso hasta en el futuro te sirve, porque te haces una congregación, haces una sociedad de personas que realmente sí te pueden aportar en tu vida. Entonces, chicos, júntense con gente que de verdad sí vale la pena, que aporte. Sí. No con los que hacen tonterías. Si no tienes, presta, pero devuelve. Presta, pero devuelve las cosas. Sé decente, lee el boomerang. Sí, y cuando ya tengas un poco de dinero, puedas reunir, comprarte, ¿no? Si puedes vender algo, cargar en los comidas, para reunir tu dinero y comprar. Ajá, como decía el doctor, que vendías gusanitos. Sí, gusaneate. Ya está bien. No, está bien. Y no quejarte, porque todos empezamos así y sí se puede. Parte de la vida, gózala. O sea, es hasta bacán disfrutar tu parte más baja. Hasta cuando ya sientas que estás en el cielo y realmente no estás en el cielo aún. Entonces, sí, tienes que disfrutarlo todo. Yo creo que sí, que cada proceso y cada momento de la vida hay que disfrutarlo con lo que hay. No siempre va a haber mucha abundancia, o saber vivir con poco. Eso es muy importante. Perfecto, es una escala, es una progresión. Y para los que no son... Para mí es una bendición haber pasado de lo más chiro posible, ¿no? Bien al fondo, ¿no? De haber cogido una buseta y demorarme prácticamente una hora para llegar, levantarme dos, tres horas, claro. Y dos, tres horas antes de levantarme para poder llegar a la hora indicada, porque si no, cierto profesor, si no llegabas puntual, el man... Te cerraba la puerta en la cara. Te cerraba y una vez me dijo, llegaste tarde, pesante. Y le digo, sí, profesor, está lloviendo, estoy con mi paciente en la mano, con la mano mi paciente, lo tuve que pasar viendo, me levanté a las 3:30 de la mañana, llegué ahorita a las 7:05, discúlpeme, está lloviendo, casi me resbalo, no puedes pasar, me dijo. Y yo, habla serio, no puedo pasar, doctor. Me dice, no, si quieres pasar, ponte falda. Eso es verdad. Miren, era bien duro esa vaina. Yo les voy, hablando de eso, me trajo. Si hubiese sido rico y tuviese para el taxi, no me hubiese pasado eso. ¿Y se puso la falda o no se puso la falda? ¿Qué va a poner la falda? ¿Qué va a poner? No. Paso con falda ahí. Me tuve que regresar a la casa y pasar dejando otra vez a la pacientita en su casa, un relajo, y en buseta. Oigan, hablando de chiros en la universidad, ¿no? Ahí pasó una anécdota también un poquito penosa, un poquito triste. Así mismo, como dice el doc, no había profesores que te cerraban la puerta en la cara, ¿no? Yo, lastimosamente, tampoco nací en cuna de oro. Y llegó cierta época de la carrera donde necesitaba más dinero para mis cosas, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar con un amigo, un chileno, ¿no? Que próximamente viene a Ecuador otra vez. Él me dio trabajo, ¿no? Me pagaba $25 el mediodía de trabajo. Para mí era súper bueno. Súper bueno como estudiante de odontología, ¿no? Pero por ese motivo que yo trabajaba el mediodía, yo cogía taxi ya. Ya, pues ya eras aniñado. Trataba de llegar a la universidad y por el motivo de tráfico me demoraba 5 minutos. Y llegó este profesor y me cerraba la puerta en la cara. Todos los días la puerta en la cara. No, pero ahí no descarmentaste, pues en taxi llegar tarde. Amigo, pero tenía que... Escúchame. Aparte de incómodo y respetuoso, incómodo todavía. Para el rating estoy llorando. Ya. Más de llorar. Me tocó decidirnos, pues, entre hacer dinero para salvar la carrera o sacrificar una materia y seguir con mi trabajo. Entonces, yo nunca me había quedado en supletorio. Oye, es en serio, enfócalo más, este me está llorando, es en serio. Oh. Entonces, tranquilo, hermano, cuéntalo. Sí, es en serio. A ver, está muy interesante esta parte, a ver. Me tocó decidir entre escoger pasar la materia. Okay. O continuar con mi trabajo. Entonces decidí perder la materia
y continuar con mi trabajo para salvar la carrera. Eso me tocó hacer y no sí, te puedo creer. Me da un poquito de pena recordar eso de ahí. Wow. No importa, materia por tu doncia, ¿no? Gracias a Dios. No, hoy te creo, para variar. Hoy en día tengo un buen, increíble. Un buen guía como tutor pesante, pero en ese entonces me tocó decidir. Para variar, yo dije, ah, igual, yo soy super pilas, puedo pasar esa materia de arrastre. La materia de arrastre que me tocó al año siguiente fue con un profesor, pero de las épocas de los cavernícolas, de esos que te metían materia, pero durísimo. Para mí el arrastre fue la peor materia de toda mi vida. Me la complicó feísimo el arrastre, o sea, si no pasaba esa materia no me podía graduar. Dios santo. Y llegó ahí mi ángel de la guardia, un profesor, ahí el doctor Carlos Echeverría llegó. Dijo, pon tus pilas conmigo, a mi dinero no me lo vas a dejar, no, él es mi amigo y todo. Y yo sé que él pasa. Y sí, sí, con esfuerzo y todo, estudié y todo, y pude pasar la carrera. ¿Y si pasaste? Pues, pasé ¿no? la pasé materia de arrastre. Aquí está, pues. Claro, continué con mi trabajo y hoy en día con mi amigo, el chileno Rubén Rojas, se llama. Sí, lo conozco, claro. Ajá, somos grandes amigos, él se fue a seguir a aprender por hasta Chile. De Chile, y continué con mis cosas. Y ya, sí, fue súper chévere. Bueno, felicidades a ti porque tomaste una decisión y fue una decisión acertada. Si no, la historia sería diferente, ¿no? O sea, me tocó decidir, ¿no? O la carrera o una materia, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Sí, claro, me tocó decidir. Yo quiero mandar un saludo especial a mi asistente Sol, que ahora es doctora, y ella algún día, ojalá, ya es odontóloga, ojalá algún día ella pueda venir acá al podcast porque está ocupadita, ¿no? En la rural. Y la historia de ella, si tú la escuchas, loco, ya, lloramos, pues, brother. Ya comenzó la rural, ya. Ya está, pues, comenzó ahora en septiembre. Y este mes, pues, ¿no? Y chuta, ella tuvo que hacer de todo, prácticamente, en todos los sentidos, padrino, papá, jefe, todo. Y ella me lo ha dicho mil veces, o sea, doctor. No, si, a llorar también. No, 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 yo sí soy bien, bien macho. Fíjate, pana, llora nada más. No, es que no toca fibra de fuerte. No, claro, no. Pero sí entiendo y de verdad que ahí es que merecen muchos aplausos a las personas que pudieron afrontar sus dificultades sin dinero, tomando decisiones para ser ese alguien. Pero aquí yo, siendo el Grinch ahorita de la odontología, ahí no termina todo. Porque puede ser que tú afrontaste ese problema, ¿verdad? De la chirez, de las decisiones, de dejar algún mal hábito, de dejar alguna tontería que estaba mala y ahora te transformas en una persona más decente, ¿no? Ahí no termina, porque no te garantiza tener ese título por el cual todo el mundo busca y se saca el aire ahí los 5 años, o en su caso a mí que me acosaba una chica durante 5 años, ahí no termina todo, sino que, ¿qué viene después cuando ya tienes el título? Afrontar ahora ser profesor. Oye, hola, porque ya el problema ya no es el profe, ya no es la chica que te acosa, ya no es la tortillita de carne que no te comiste, ni el desayuno, ya es otro problema. Antes era estudiante chiro, ahora profesionales chiro. Entonces el siguiente podcast se llama Profesionales chiros. Profesionales chiros. Sí, y claro, y es que así se comienza todo. Al menos que seas hijo de papi y mami, que tengas apellido y toda la nota y te ponen todo. Loco, bacán. Y también aprovecha. Porque de 10 personas creo que ese chiste le pasa a uno nomás. Claro, bendecido y afortunado. Chévere, bien. No todos tienen esa bendición de tener a alguien detrás de ti, claro, que te financie el consultorio. Papá, mamá, que vengan y tengan. Y tenga. Ah, vamos a invertir tanto en ti. Tus papás te aman, brother. Tus papás te aman. Claro, o sea, la pienso yo y me anexo a lo de Felipe. Es importante siempre destacar este punto de que así te das dinero, así te regalen las cosas, si no aprovechas, uno, dos, si no tienes disciplina, y tres, si no hay constancia en lo que quieres, o si no tienes un focus, como decíamos, vas a perder la oportunidad, vas a perder el dinero, vas a perder todo. Así que es bastante importante siempre enfocarse. Sí, pues David, ¿a ti cómo te tú siendo extranjero aquí en Ecuador y estudiando aquí? ¿Cómo lo hiciste, la verdad? Por eso tengo una... No creo que a ustedes los extranjeros cobran diferente, ¿no? Era sí, otro rubro, ¿no? Al principio sí, pero yo entré justamente cuando llegó el socialismo del siglo XXI. Ah, mira tú. Entonces tú eres correísta, ¿no? No, nada que ver, nada que ver. Pero sí se usaron ciertos puestos. ¿Cómo me tocó? Yo he hecho aquí de todo. Eres stripper, la vi que eres stripper. No, nada que ver. Era stripper, nada, bro. Nada que ver, pero... ¿Y te pagaban por striptease a ti, loco? Yo era mimo cuando llegué aquí. Y no te, eso sí no te eso crees. Sí, yo en no serio, escúchame. A ver, haz un movimiento de mimo. No, escúchame. ¡Halo! Ah, claro.
Escúchame, yo... Oye, lo que uno se entera, ¿no? Increíble. Había una empresa que se llamaba, se llamaba Kazan, y yo era al principio payaso. ¿Ya? No te puedo creer. Sí, de noche era Laura Loca, eso que era muy, muy tendencia. Ajá. Y yo llegaba con mi acento y decía, ¡ey, qué mami! Y me dijo, no, usted está asustando a la gente. Más bien, mimo, calladito, mimo. Calladito, por eso te pusieron mimo, para que te quedes callado. Sí, sí, sí. Eso estuve. ¡Qué desgraciado! Estuve vendiendo gafas en la bahía. ¡Wow! Gafas de sol, no, serían, sí, gafas, lentes, ¿no? Lentes, sí. Gafas. Fui a auxiliar mucho tiempo por dos clínicas. Wow. Y nada, aquí estamos. Lo que yo digo, increíble. Es enfocarse. El siguiente podcast, Dentistas Millonarios con David Bastidas. ¿Y tú qué opinas? ¿En qué momento de la vida sientes tú que ya lo lograste todo o estás en ese camino? Yo creo que nunca uno llega. El que llegó se equivocó, ¿eh? Estamos en los chiros, ya se saltó el paso ya. Este camino es largo y más constancia, disciplina. Y, por ejemplo, cuando uno llega a un lado, quiere llegar más arriba. Y siempre hay nuevos retos y nuevas estrés y nuevas tendencias, ¿no? Yo podría decir que, al menos yo, mi pensamiento propio, yo soy millonario. Y todo el mundo dice, ese papá tiene plata. No, yo soy millonario porque tengo una familia, porque tengo amigos de calidad, porque tengo mucha gente que me respeta, que me quiere. Tengo unos pacientes que son, chuta, que los tengo años. Y pueden tener 50,000 consultores en la redonda de su casa y ellos siguen asistiendo donde mí. Y eso te llena tanto. Entonces yo creo que sí, yo sí me siento una persona afortunada, porque la fortuna no es solamente dinero. Tal vez mi pensamiento de joven, cuando era estudiante, era que era chiro, pero en mi mente yo estaba estudiando y ya desde el momento que comencé a estudiar, amigos, sí, yo ya era millonario, porque el estudio es el que te convierte en exitoso. Esta parte, todo esto que yo mostré, esto le encaja a todos. Le encaja al que está en la pública, en la privada, al que quiere estudiar, el que ya está estudiando y al que ya estudió. Ahí te lo mando ahí, como regalo, sí. En Navidad adelantado. Qué buen consejo, doctor, porque la verdad, como dice él, ¿no? Ya estar vivos, ya es ganancia, ¿no? No es terrible, sí. Ya estar vivos, poder la oportunidad y la bendición de cursar por lo menos una carrera, si sea una universidad pública. Uh-huh. Y terminarla eso. Más que todo. O sea, porque también es complicado. ¿Quieres que te abrace? Estás sensible. Te abrazo. No, estoy en mis días. Estoy en mis días, amigo. No, pero está bien. No, y bien contento por ti, porque mira, la gente no sabe, ¿no? Yo a estas dos personas que yo las conozco aquí, en algunos momentos fueron mis internos, ¿verdad? Sí, en sí. Algunos momentos fueron estudiantes también y hemos compartido. ¿Y quién diría? Ellos, la gente de pensar, uy, se han de ver todos los días. No nos vemos nunca, no nos da el tiempo. En el podcast, ¿no? Solo aquí nos aquí vemos. No, o sea, es una cosa tan chistosa que nosotros aquí, mira, ahorita, bueno, ustedes están viendo esto el domingo, ¿verdad? Pero realmente no a la televisión. Nos vimos el domingo y aquí estamos. Hola, estamos el domingo. Ya vamos a regresar al pasado. Realmente son las, ¿qué son? Las 9 de la mañana, 9:00 de la mañana de un día X. Entonces, por favor, reunirnos, tener estas amistades es importantísimo realmente, es súper importante conservar una amistad o hacerla fructífera a lo largo del tiempo, ¿no? La verdad que, o sea, llevar la chirez con amigos hace que el camino sea un poco más llevadero, ¿no? Que la lucha sea un poco más amena, que tú sientas que todo lo puedes, que tienes alguien que te respalda, que te apoya, que está detrás de ti aplaudiéndote, vamos mismo, usted puede, vamos. Y vamos, compartir los frutos. Sí. También. Sí. No, tranquilo, donde quiera. lo que yo veo interesante es esto, o sea, sí deberían de que cuando ustedes tengan algo, ¿no? Ya, por ejemplo, los estudiantes, ¿no? Ya pasaron esa época de chirés. Ahora ustedes van a tener algo, ¿no? Algún paciente, no se olviden de sus padres, ¿verdad? De las personas que les aportó con siempre. Su pieza de mano, sus hermanos, amigos. No se olviden de sus amigos, el que le prestó algo. Los vecinos, oiga, los vecinos que apoyaban siendo de paciente, claro. Para que tú te puedas graduar, para que puedas cumplir con tus casos. A esa gente dan un tratamiento gratis, brother. Esa gente igual fue la que te apoyó, la que estuvo ahí cuando nadie
cuando nadie daba nada por ti. Esa es gente realmente merece todo, ¿no? Por lo menos. No, sí, los primeros pacientes que tienes y los tienes actualmente, esos no son tus pacientes, son tus amigos de la vida. Claro, sí. Es tu familia. Es tu familia ya. Tal cual. Son parte del proceso, parte de tu éxito, parte de todo, ¿no? Uh-huh. Esa gente valórala también un poquito. Oye, yo quiero que venga acá la Carie, será producción, que está disponible Carie para que nos venga a visitar acá. Mi amigo la Carie, ¿no? Después de un cortecito, hacemos un cortecito, ¿se puede? ¿La qué? Sí, finalizamos ahora. Ahora mismo se acabó todo el podcast. Mira, vamos a traer a la Carie en un próximo capítulo. Realmente te tuve enganchado, ¿no? La Carie se humanizó. ¿Cómo es eso? Es un humano. No. Y esa Carie quiere comentar todo el daño que él hace en el organismo, ¿no? Pero el man está, hace un rato estábamos hablando en backstage y me decía, gracias a mí tienes plata, desgraciado. La Carie. ¿Será? Y te lo juro que quiero ir y taladrarlo, ya mismo que lo veo aquí. Para finalizar, porque vamos a terminar nuestro podcast, ¿algún otro evento rapidito, algo que quieran aportar o algún consejo que quisieran ustedes decir a las personas que nos están escuchando, a los odontólogos que de repente están sufriendo en la actualidad y dicen, doctor, yo todavía no salgo de la chirez preuniversitaria, sigo siendo chiro? Amigo, no, yo te quiero decir que igual, eso no se va a acabar, porque igual, tú vas a la universidad, sigues con el posgrado, sigues con los negocios, siempre te va a faltar dinero, ¿no? Imagínate los que tienen préstamos. Sí, siempre te va a faltar. Imagínate. Una presión. O sea, ahora vas a ser un chiro, pero con negocio. Sí, porque siempre vas a necesitar de más. O sea, tienes un negocio, tienes que mejorarlo. Pues tienes una casa de un piso, convertirla en dos, tres, cuatro. Siempre esta vida va a ser de querer más. Y este círculo vicioso no se va a acabar. Al menos que sea Mark Zuckerberg o alguna cosa así. Yo creo que él también anduvo chiro. Ya. Escúchame, yo creo que la deuda siempre es beneficiosa cuando te motiva a dar más de lo que tienes. Es decir, te ayuda, te integra y te disciplina. Entonces, sabiendo eso, la chirez es importante y necesaria para que te ayude a avanzar un poco más. O sea, yo finalizo, mi conclusión es que estar chiro y sentir lo más feo de la chirez en la época universitaria, probablemente, porque nada está dicho, probablemente hará de que tu organismo y tu vida te diga, bueno, quiero salir de esto. Y ya depende de uno mismo. Esto es una cosa propia, donde tú te pones tus objetivos y dices, bueno, esta es mi meta y yo quiero hacer esto. Y, por ejemplo, para finalizar mi conclusión, tienes que tener un objetivo. Ese objetivo puede ser, bueno, tal vez ya tengo hijos, o tal vez tengo una mamá o un papá que esté enfermo, o un hermano que necesita un apoyo que esté enfermo. Y lo voy a hacer por esas personas. ¿Sabes qué? Les recomiendo, busquen aquí en el YouTube el capítulo de Los Simpsons que se llama Do It For Her. Hazlo por ella. Oh, ese capítulo es increíble. Y ahí ustedes se van a dar cuenta de que Homero Simpson tiene un motivo y es su última hijita, que es Maggie. Y yo pienso que ustedes todos deberíamos tener un motivo por el cual nos estamos esforzando, un motivo por el cual me endeudé, un motivo por el cual sigo estando chiro porque estoy endeudado, un motivo por el cual estoy estudiando y ya estudié, pero sigo estudiando, un motivo por el cual me levanto temprano, me lavo los dientes, me baño y vuelvo al trabajo. Esa parte de Los Simpsons era, Homero vivía en un trabajo de miércoles, uh-huh. O sea, con un sueldo de miércoles, donde había radiación, donde había todo, o sea, sí, pero él seguía ahí a pesar de todas sus limitaciones, era por... Pero nació la hijita. Ajá, y él no quería y tuvo que volver a pedir otra vez el trabajo, una cosa maravillosa. La cosa es que le habían dado un cartel que decía, don't forget you are here forever. Sí, no te olvides que tú vas a estar aquí por siempre. Y Bart le pregunta, ¿dónde voy a dónde están las fotos de Maggie? Porque aquí en la casa no hay ningún álbum de Maggie. Sí. Y le dice, están en mi lugar de trabajo. Y en el lugar de trabajo están puras fotos de la bebita y el cuadro que le habían dado, Mr. Burns le había dado. No te olvides, en inglés, don't forget you are here forever, que no te olvides que estás aquí por siempre. Él había puesto en ciertas partes estratégicas para que solamente las fotos de Maggie, para que solamente diga do it for her, hazlo por ella. Increíble. Maravilla, increíble, genio. Entonces tiene un objetivo, ¿no? Puede ser que regreses a ese trabajo de mierda,
Pero tienes que hacerlo porque necesitas. Me tocó a mí con mi hijo. Y toca hacerlo. Y yo lo que puedo aconsejar es que sigan estudiando, sigan trabajando y disfruten de la vida, de lo poco, mucho que tengan, porque al fin y al cabo así es la vida y esa es la parte emocionante. En el camino disfruten de sus amigos chiros y ya. Y después luego hacen unas parrilladitas en una casa con piscina y todo bien. Claro, escúchame, y si puedes ayudar, ayuda. Y si puedes, no, tienes que ayudar, tienes que ser recíproco, leer Boomerang, Karma. 369, doctor Tesla. Bueno, ya, nos vemos en el siguiente podcast. Comparte Canal TV Digital. Estamos aquí. Salud al día. A la próxima. Chau. Hola, ¿cómo estás? Soy el otro Carlos Pesantes y te tengo un testimonio de una niña que aquí queremos bastante. Se llama Irina y aquí están los papitos. Resulta que a ella le hicimos unas extracciones muy complejas, extracciones de dientes supernumerarios, un odontoma compuesto y una tracción, que estamos bajando un dientecito. Entonces, bueno, en realidad apenas nos recomendaron al doctor Pesantes, no dudamos en traerla a la consulta y decidimos hacerle la cirugía con él. El día de la cirugía, bueno, estábamos asustados como cualquier papá, sin embargo la recuperación fue extremadamente rápida, la niña no tuvo fiebre, no tuvo ningún síntoma de malestar y aquí estamos recuperándose ya con los brackets y estamos en su consulta mensual. En realidad sí, confiamos mucho en el doctor y recomendado. Muchas gracias, doctor. Hola, ¿cómo estás? Soy el doctor Carlos Pesantes y tengo aquí a una gran paciente, una amiga de nosotros, señora Norma. ¿Duele o no duele esto de los implantes? No, esto no duele. Yo le recomiendo mucho al doctor porque este proceso ya lo tengo 3 meses que estamos. Me está arreglando todos mis dientes, mi familia, todos se han arreglado aquí, mis hijos, cosa que no duele para nada. Les cuento que a mí me hicieron abajo y arriba. Y el doctor, yo estaba haciéndome la operación y yo pensé que no me estaba haciendo nada. Y me acuerdo, no sé si se acuerda esta anécdota, que yo le dije, bueno, vamos a hacer creo que 2 implantes. Y terminamos haciendo todos. Todos. Me hizo los 3 de arriba, les cuento. Y yo estaba ahí esperando que el doctor me diga, ya. Y yo ya estaba todo esto. Cosa que yo les recomiendo, amiga, no importa la edad que tengan, porque yo tengo 67 años. Y miren que yo me estoy haciendo estos implantes. Claro. Y les recomiendo muy, muy buen médico. You can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man. No time to talk.